Hola, buenas tardes y una vez más aquí en Vitoria. En esta ocasión estamos en el pub Munro, un pub que es yo la primera vez que he venido, pero realmente volveremos más veces porque la atención es espectacular, el sitio es maravilloso. Yo no sé lo que opinará aquí, pues estoy acompañada en este caso de Yari, y darle las gracias evidentemente al pub Munro, pero también venimos de la mano de es un restaurante Andere que nos ha permitido poder hacer este reportaje aquí en uno de sus centros, en uno de sus espacios. Vamos a hablar un poquito de lo que son los tocados de pluma azul, cómo se pueden llevar, cómo no se pueden llevar. Vamos a quitar un poco y vamos a romper lo que son los estereotipos de que para llevar un tocado tenemos que ir de fiesta o tenemos que ir de boda. No podemos ir en vaqueros, por ejemplo, ni podemos ir de plan informal. Hoy vamos a romper esos estereotipos, perdón. Pero para ello, hoy tengo aquí a Yari. Buenas tardes, Yari. Buenas tardes. Hoy no está en su programa, hoy no estás en tu programa. Hoy nos viene a colaborar, otra forma de estar con Eusko TV. ¿Cómo te sientes hoy que vienes de invitada por primera vez? Pues la verdad se me hace un poco extraño, pero también me gusta estar de invitada. Sobre todo hacer de modelo, que vas a hacer de modelo de pluma y azul. Sí, la verdad que sí, al final también son nuevas experiencias. Pues nada, te dejamos para que te vayan ya colocando los tocados y yo voy a pasar con nuestra invitada, no, si me permites. Hoy no eres tú la protagonista, ni soy yo, sino que estoy con Susana Jaras García. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, por fin. Por fin, pero además con ganas y sobre todo en tu tierra, en Vitoria. Sí, la verdad es que es la primera vez que hacemos algo en Vitoria y estoy encantada de que seáis vosotros los artífices de esta entrevista y que podáis ver por fin los nuevos modelos que estamos sacando. Y nosotros estamos súper encantados también, porque teníamos muchísimas ganas de estar contigo. Comentar que Susana es una vitoriana de pro afincada en Madrid y yo me gusta denominarla que es un genio porque tiene una capacidad de creatividad impresionante. Vamos a hablar de su firma. Ella es gerente de la firma, dilo tú. Pluma Azul. Tocados. Tocados, pero no tocados limitados. A ver, yo sé que ahora mismo todos relacionamos un tocado con fiesta, una boda y luego no me lo vuelvo a poner. No, tú ahora mismo llevas un tocado de pluma azul, el cual puede ser cinturón, el cual puede ser una cinta de pelo. Yo creo que hay que jugar con los complementos, no te puedes limitar. O sea, nosotros intentamos que la gente, sí, lo puedo llevar de tocado, pero también lo puedo llevar de broche, dependiendo el tamaño también es cierto, ¿vale? Sí. Además está muy bien eso porque en tiempos de crisis lo de sacar partido a mil cosas es estupendo. Yo sí que quiero decir, este es el tocado que llevo, después sí, con la cámara se verá mejor. Es un tocado, pero también es un cinturón. Cinturón, evidentemente, se pone, imagino que el detalle será hacia adelante, pero sí es importante que se vea que en un recogido, es jugar, pero además es que yo voy en vaqueros. Yo no voy para nada arreglando. Entonces, por eso decía yo de romper estereotipos. Vamos a ver, mil ocasiones, un día diario, se puede llevar. Tú llevas un tocado. Yo llevo mi diadema, que digamos no es la típica diadema que se compra en cualquier sitio. Me niego, no quiero llevar lo que lleva todo el mundo. Entonces, yo soy de las que mezclan todo. Tenemos una diadema, tenemos raso, tenemos perlas, tenemos aluminio.
Y a partir de ahí, tú misma decides dónde quieres que vaya la pluma, a la derecha o a la izquierda. Es genial. Pero vamos a empezar por la primera, por la fase primera. ¿Cómo nace Pluma Azul? ¿De dónde nace a ti esa creatividad, esas ganas de crear? Hablamos de pintores, hablamos de arquitectos, pero también hay otra forma de crear, y es esta. Yo tengo la gran suerte de tener una madre que tiene una imaginación desbordante. Creo que eso lo he heredado yo. Me encanta la fotografía. Quería hacer algo para las mujeres. Y realmente no sé ni en el momento que nació, porque al final es ir descubriendo y a veces empiezas por hacer una cosa y terminas haciendo otra. Pero es la que realmente dices, esta no pensaba yo hacerlo, pero me encanta. Y empezamos a hacer, bueno, pues tocados más sencillos. Poco a poco hemos ido creciendo y abarcamos pues muchísimo, porque no creemos que en las modas, creemos en la moda de cada persona. A medida que pasa el tiempo, todos sabemos que es la ropa que mejor te va quedando, con cuál te sientes mucho más segura. Los tocados es lo mismo. Si no encuentras el tuyo, no te disfraces. O sea, es que lo sabes. Como cuando entras a un piso y dices, ¿cómo voy a saber yo cuál es el piso de mi vida? Pues lo sabes. Pues esto es lo mismo, es entrar a un sitio, te ves un tocado, te llama la atención y por mucho que te pruebes otros que sean espectaculares, ese es tu tocado. Entonces podríamos decir que incluso una persona podría acercarse a Pluma y Azul y vosotros diseñar un tocado especial para ella. A mí gente me ha llamado y me dice, mira, yo quiero un tocado y mi vestido es en tonos azul eléctrico. No quiero que tenga muchas plumas porque no estoy acostumbrada a un tocado. Que no sea muy grande, es lo primero que te dicen, que no sea muy grande, aunque luego cuando hacemos reuniones de varias mujeres empiezan por uno más pequeño y terminan con la Pamela, ¿eh? O sea, las cosas, porque se empiezan a ver bien, no estamos acostumbrados. Y sí, nosotros, yo me acuerdo a Lourdes, yo la diseñé uno para una boda en Donosti, quedé con ella, se lo entregué en persona y me dice, Dios mío, es el tocado de mi vida, me encanta. Y es hablar. Podríamos decir que para iniciarte, como en todo, ¿no?, en los tocados, deberíamos empezar con algo pequeño para ir cada vez a mayor, o sea, es decir, acostumbrarnos a ver con algo en la cabeza. Pero ¿quién nos ha puesto un pasador, Patricia? Por favor, si es lo mismo. Estamos acostumbrados a un pasador en la parte de atrás, con una trenza o una medio trenza o un medio recogido, pero al final un tocado también es un complemento. Pero tenemos un mito muy equivocado. Y aquí también dice, uy, es que tocados nunca nos hemos llevado. Perdona, ¿y una peineta qué es? Es que claro, tienes que retroceder un poco en la historia y es que es todo mucho más sencillo. Sí, fíjate, incluso me estás recordando que cuando haces la primera comunión llevas un tocado en la cabeza. Yo llevaba uno con dos florecitas, no, perdón, tres que colgaban porque me hizo un recogido mi madre y porque tenía un melenón increíble. Pero que todos llevamos algo y los bebés, las cocas de los bebés, eso ya también es un complemento y nos gusta verlos con las cintitas y el adornito y eso también podríamos decir incluso que es un tocado. Entonces podemos decir que de alguna manera equivocamos el concepto porque claro, lo vemos en los niños, es estupendo, lo vemos en la comunión, es estupendo, en las novias. Pero luego, es verdad, tú has dicho, los bebés llevan tocados. En cambio luego vamos perdiendo ese concepto, ¿no? Vamos asociando tocados a algo muy muy de fiesta o muy muy peripuestos, ¿no? Y vamos ganando en vergüenza, perdona, porque los niños, no hay cosa más natural que ellos y además son esponjitas, como digo yo. Pero a medida que vamos creciendo, como que nos entra la vergüenza. ¿Cómo me voy a poner yo eso? ¿Y por qué no? ¿Qué prefieres, llevar lo que lleva todo el mundo? O, a ver, tampoco te digo que salgas con una floripondio en mitad de la frente, ¿vale? Pero sí es cierto que hay muchas cosas que nos favorecen. Un sombrero, ¿por qué no? No, pero si además es que tiene gracia porque hay veranos en los que las pamelas se ponen de moda, la gente va con pamelas. De hecho, el verano pasado se puso de moda, es que te veo las diademas, que las vamos a mostrar después, las diademas. Todo el mundo se compraba diademas o incluso la trencita que haya por aquí. No deja de ser también vestir. Es un complemento. Y además yo soy muy partidaria de jugar con ellos. Como el que llevas tú. Y no tienes por qué ponértelo como lo has visto en la revista. ¿Por qué? Sí, además yo quería llegar ahí. Yo lo que sí quiero hacer hincapié es, yo llevo un recogido normal y corriente, vuelvo a repetir, voy en vaqueros, llevo mis gafas, es decir, yo podría ir a trabajar cualquier día de la semana a donde fuese, a una oficina, a una donde fuese, y no pasaría absolutamente nada porque no voy destacando, no es algo. Entonces hay que romper un poco ese concepto. Sí. Y lo bien que te ves. Sí, sí, sí.
Porque tú cuando te... Espérate, voy a ponerte el cinturón. Ah, pero ¿es un cinturón? Es un cinturón. Pero hay que jugar con ello. Y es aprovechar todo. Sí, eso es. Vamos un poco también ya a... ¿Por qué la pluma? Ah, bueno, sí, lo que quiero decir es que cada diseño está hecho de forma artesanal. Es manual, así que es muy difícil encontrar dos iguales. Bueno, imposible. 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 ¿Cuánto tiempo te lleva? Yo imagino que dependerá de pues la estructura, los grandes, los pequeños, pero más o menos una media, así un poco a bote pronto. ¿Cuánto tiempo lleva el hacer? Hay algunos que son muy trabajados, que ya necesitas tener una base, un diseño, como los que vais a ir viendo. Esos a lo mejor te pasas un día. Eso si todo va bien. Como haya algo que digas, es que yo quiero poner esto y le tengo que buscar la forma porque lo tengo que poner, te vuelves loca, sueñas con ello y al final lo consigues, a lo mejor es más de un día. Pero quizás los más sencillitos, bueno, pues ponle 4 horas, 5, si todo va bien. Pues porque vas combinando, porque muchas veces lo hacemos sobre la marcha, porque yo, a mí no me gusta coger un papel, un boli y empezar a ver cómo, no, yo tengo todo. Y voy cogiendo, y voy combinando, y voy jugando, y veo que sí, o veo que no. A veces despotrico, otras veces no despotrico, como me pasó pues ayer, y ya está. Pero sí se tarda un poquito. Es decir, que diseñas in situ, en el momento. Muchas veces sí. Y además tienes que estar tranquila e inspirada. Es como con la fotografía. A mí cuando me dicen, a ti que te encanta la fotografía, saca la cámara. Pues que hoy no me apetece. Es que hoy van a salir las fotos muy mal. Pues esto es lo mismo. A veces está inspirada y a veces no tanto. Susana, ¿cuál es? ¿Te has marcado un límite o no lo tienes? Porque estos son los tocados, pero hablaremos de su faceta para diseñar bolsos, su faceta para diseñar muchas cosas, porque a mí me encantó el momento en que yo supe que qué es lo que tienes que hacer con tu vaquero. No lo tires. Se lo das a Susana, que Susana te hace un bolso. Sí, hablamos de reciclaje. De hecho, yo tenía unos vaqueros mis preferidos, dije, ¿me voy a deshacer de ellos? No, y tengo mi bolso hecho con mis vaqueros, sí. Por eso digo, ¿cómo nace esas ideas, esas formas de decir, ya no solamente las ideas, sino que además le das forma enseguida? Tú es pensar y decir, bueno, voy, eres creativa, pero además práctica. Pero es que yo creo que ahora mismo hay que ser práctico también. A ver, yo pienso que sí. Hay que ser muy práctico. Puedes ir, y también yo reconozco que depende de qué momento tienes que ir cómoda. Pues por la vida que llevamos, por muchas cosas, pero... Y que sentirte bien. Si ya estás incómoda, ya no te sientes bien y te molesta todo, y hasta el humor te cambia. Sí. Pues es que es absurdo. Vamos a ser no cómodos de ir en zapatillas, pero sí cómodos, sintiéndonos bien con nosotros mismos y yendo bien. A mí me da mucha tristeza, y además que yo vengo a Vitoria muy poquito, pues ver chicas jóvenes que dices, bueno, ¿y ese lado femenino dónde está, por favor? Yo no te digo que vayas de punta en blanco, de marca, de... No, porque puedes ir en vaqueros con una camiseta blanca y vas perfecta. Pero el que se... Porque como se lleva, no. Y es que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y luego una cosa. Tú que además has viajado y has visto... ¿qué comunidades ves tú que le cuesta más meterse en el mundo de los tocados y otras que en cambio tienen una facilidad asombrosa? Es decir, oye, enseguida la gente viste... no hables de Donosti, ¿vale? Vamos a obviar Donosti, porque Donosti ya sabemos que, bueno, que la gente ahí van como muy peripuestas. Pero el resto... En Galicia también. En Galicia también gusta mucho. De aquí le mando un beso enorme a Pati Amoedo, que siempre apostó por nosotras, nos ha hecho varios encargos además, porque le encantan las diademas. Y nunca la he podido conocer en persona, pero al final pues va sabiendo los gustos de cada uno. De hecho, fue la pionera en que nos encargó un tocado de novia. Ah, mira. Sin verlo. Dijo, quiero este. Eso es fe, eso es confianza. Y dije, Dios mío, la quiero. No me extraña. Es así. Pero yo creo, por ejemplo, ya más en el sur, sí es cierto que les gusta mucho el color. Ah. En verano siempre tienen un adorno, una flor, un algo. Pero, y luego en las bodas, por ejemplo, de Sevilla, porque mis padres conocen gente de allí,
si les ves muy bien vestidos. En Zaragoza tuve la ocasión de estar con Marta, sí, de Candela. Sí. Vimos una boda y había, bueno, bien vestidos. Ahí sí que te quiero decir que el complemento lo ven como eso, un complemento que necesita un vestido sencillo para que todavía la sencillez ya esté a un lado, pero que no pierda la esencia. Pues vamos a ir terminando este primer bloque para que veáis a nuestra amiga y presentadora de los debates y coloquio, Yari Calvo, con ese pase, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de busto de los tocados. Pero ya que has hecho referencia a Marta, vamos a mandarle un saludo a Marta de Candela y coméntanos un poquito en Zaragoza dónde podrían encontrar, en este caso porque está ahí allí, sí, dónde podrían encontrar tus creaciones. Pues ahora mismo Marta inauguró su tienda de Candela, que es una firma artesanal, también, que los diseñadores que estamos con ella es todo artesanal, y además ella siempre hace hincapié en ello, de no hay que ir como todo el mundo, hay que ser diferente. Y el hecho de que sea artesanal tampoco significa tener que pagar una barbaridad. Estamos muy equivocados porque incluso nosotros mismos intentamos que la gente pueda acceder a ello sin arruinarse ni mucho menos. O sea, y tú lo sabes. Sí, 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 no, no. Entonces, ahora mismo lleva muy poquito tiempo abierto, está en la calle Cervantes, número 2, esquina Sagasta, si no me equivoque, que yo no vivo en Zaragoza, pero creo que lo he dicho bien. De Candela. De Candela. Pues vamos a quedarnos con este primer bloque en el que vamos a intentar ser genuinos, cada uno, ser uno mismo sin querer copiar. Lo demás es lo peor de las modas, el querer vestir todos igual. Al final es una pasarela de todo el mundo con lo mismo. Entonces, vamos a dar paso a Yari y bueno, esos tocados que nos vas a ir mostrando en su cabeza. Pues hasta ahora, no os perdáis ahora el reportaje que viene. Luego volvemos, ¿eh? Pues hemos vuelto del el reportaje que hemos visto a Yari en esa presentación de todos los tocados. Increíbles, Susana, increíbles, de pequeños, grandes, increíbles. Sí, porque creo que cada persona tiene que encontrar el suyo. No te puedes limitar, no podemos hacer siempre tocados grandes, pomposos para una boda. No, y cuando vas en vaqueros, ¿por qué no? Entonces, para eso tenemos tocados mucho más discretos. También es cierto que depende de la persona. Hay personas que le gusta llamar la atención, hay personas que les gusta pasar más desapercibida. Lo bueno es que en Pluma Azul tenemos para todos los gustos. O sea, ahora estamos empezando ya con las tiaras, hay tocados pequeñitos, las diademas, pero con un toque especial, que no sea la diadema de toda la vida, me niego.
porque creo que la imaginación al poder, o sea, y eso es así, y oye, si llevas una diadema, por lo menos que tenga ese toque diferente. Y luego, imprescindible un recogido o con el pelo suelto, sin que sea diadema, tú realmente, es una diadema, sí. Pero por ejemplo, sin ser diadema, un... lo que llamamos un tocado, ¿qué tal sería? ¿O siempre una especie de recogido? A ver, es como, volvemos a lo de siempre, es jugar. Ahora mismo yo tengo esta diadema, pero yo ahora mismo podría llevar un recogido y me quedaría solamente pues ver quizás, digamos, la parte más vistosa de la diadema. También es cierto que es jugar. Te puedes poner la diadema aquí y taparlo con el pelo y hacerte un medio recogido. Estamos acostumbradas a ver siempre un tocado con un moño alto, pero siempre ese recogido. Bueno, pues es que yo llevo una diadema y llevo el pelo suelto, no tengo por qué llevarlo, bueno, pues con un recogido espectacular. Tú ahora mismo llevas un recogido mucho más trabajado, sí. y tienes tu tocado. Yo no sé, voy en vaqueros. Y vas en vaqueros. Te quiero decir que al final es amoldar todo, como siempre. Vamos a ver uno de los tocados, si quieres, sí. Que es la diadema. Sí, esta es otra. Material de la diadema. Pues jugamos con raso, jugamos con perlas, jugamos con aluminio, pasamanería y darle forma. Y sobre todo importante, plumas naturales siempre. ¿Por qué? Porque tienen ese brillo. Ajá. Y ese movimiento. Los que son sintéticos nunca vas a encontrar ni esta suavidad, Patri, lo puedes tocar tú. Y además se nota, y el brillo que tiene, el tacto. No. Bueno, es como cuando coges un pajarito o coges una paloma porque tiene ese tacto. Sí, muy almidonado. Sí, sí, sí. Y eso se nota. Bueno, y hablando de, me imagino que esto sería la tiara, uh-huh. Que has comentado, que es una preciosidad. Sí. Te cuento, pues esto es porque cada vez la gente va buscando diferentes opciones. Bueno, pues las tiaras es algo que están solicitando muchísimo. Hay tiaras muy sencillas, hay tiaras más trabajadas. Nosotros aquí lo que hemos hecho son tonos negros y marrones porque creo que es muy fácil de combinar con todo. A ver, que si también nos piden de un color, de cualquier otro color, pues porque le va con el vestido o porque simplemente le gusta, es decírnoslo y buscar la opción, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros hemos traído esta que nos has pillado en Vitoria muy rapidito y teníamos muchísimas ganas de verte y ha surgido así y esto es una maravilla. Bueno, pues hemos querido traértela porque esto es una novedad ahora mismo en Pluma Azul. Me pongo del lado de tu clientela. Sí. Una tiara, ¿cómo me la pondría? ¿Cómo te la pondrías? Pues es para llevar, digamos, en la frente. ¿Que la quieres llevar por encima del pelo? Más hippie, perfecto. A ver, más hippie, ojo. Porque estamos acostumbrados a que los hippies llevaban esto así. Sí. Pero sí es cierto que tú te peinas bien, llevas esto y ya según cómo vayas vestida parecerás menos hippie o más hippie. Claro. Y esto es así. Normalmente la gente tiende a ponérselas por encima. Sí es cierto, y depende del volumen de pelo que tú tengas, que puedes jugar con que se te vea solamente aquí y el resto hagas un medio recogido o te pongas la melena por encima. Con lo cual, ahí juegas tú. Fíjate, se me estaba ocurriendo de ponerte lo que es la tiara tal cual, pero un moño. Pues quizás como llevaba nuestra compañera Yari, que es el típico moño español bajo, sí. Y metido dentro de lo que es... la tiara dentro del moño. Se puede. Hay tiaras que, digamos, están cerradas y se va moldando y hay tiaras que te dan la opción porque, no todo el mundo nos mide la cabeza igual. O sea, y esta es otra. Entonces, tienes que buscar la manera de que la tiara le quede ajustada a todo el mundo. Entonces, ahí sí que buscamos la manera de que tú te lo puedas ajustar. A veces, dependiendo de la tiara que tengamos, se puede desmontar para que tú juegues con ella y lo metas incluso en el moño y quede más disimulado, pero sigas teniendo el detalle. Claro. O... hay otras que no, pues bueno, porque son elásticas y no es necesario. Y vamos a lo más, un poquito más, si quieres, sofisticado, que sería este. Pues este es una verdadera preciosidad. Cuéntame un poquito. Pues sobre todo yo creo que es muy importante jugar con los colores. Creo que hay que dar alegría. A mí esto de que llega el invierno gris y marrón, y por qué no un rojo con lo bien que sienta. ¿Vale? Pero bueno, eso ya al gusto de cada uno. Entonces hemos jugado aquí con la rafia, que es un material bastante ligero y que puede ser también de entretiempo. Tenemos el fucsia, tenemos el verde y la verdad es que yo creo que la combinación es muy, muy alegre. Ahora mismo estamos con bisutería, también pues para que le dé ese brillo, le dé ese toque, pero sobre todo yo creo que lo que le da la guinda final es la pluma, sí. Sin duda. Estas son de Faisán,
son naturales, pero sí es cierto, son teñidas. Obviamente no vamos a ver a los faisanes de verde, creo que no estamos en carnavales, pero es así, o sea, estas son de avestruz, que son muy ligeras, entonces le dan otra cosa. ¿Dónde consigues las plumas? En España. Qué bien te ha quedado, además. Es verdad, o sea, yo no te digo que luego busquemos, indaguemos, porque al final es buscarte la vida. Pero sí que yo apuesto mucho por aquí. Y es así, porque si no nos apoyamos entre nosotras, creo que vamos muy mal. Y luego, los materiales, todo este tipo de cosas, sí. ¿Lo buscas, tienes ya un proveedor o...? Sí, tenemos nuestros propios proveedores, pero sí es cierto que cada vez la gente es más exigente, nosotros también lo somos, quieres innovar y te buscas la vida y esas mezclas de las que te he hablado antes. Bueno, ahora vamos con este, que también es una verdadera monada. Es que es casi, bueno, este es casi para un coletero. Sí, este tiene la opción, tiene una pinza por detrás, bueno, y luego ya os lo enseñaré. Es muy ligero, es transparente. Le hemos dado, pues bueno, ese toque fucsia para animar, y este te sirve tanto de tocado en la cabeza como de broche. Ah, claro. Con una chaqueta, más vestido o más informal, todo depende del toque que tú le quieras dar. ¿Y este material que se queda, bueno, pues rígido? Sí. ¿Qué clase de material? ¿Cómo lo trabajas? Con paciencia. Vamos a ver, que no se te deshilache. Que cuidando mucho, porque claro, tocados hay muchos en el mercado. Yo siempre digo, dale la vuelta. Si tú le das la vuelta, verás los acabados. Y depende con qué material, es más difícil el acabado. Este, por ejemplo, es muy ligero. Estamos hablando de sinamay, con lo cual es muy ligerito. Y es transparente y no, quizás no te agobia tanto al verte. Y además es que al ser pequeño tampoco tiene mayor misterio. Vamos, sí. Y ahora vamos pues con el toque más, más novia. Este sería para una novia. Sí. Las novias, sí, todas quieren velo, pero quizás al principio en la ceremonia, pero luego quieren algo, no todas, ojo, que muchas huyen de los velos y cada vez son más las que dicen que no quieren un velo. Yo en su momento tuve velo, pero porque dije, yo ya que no puedo llevar gafas de sol, algo que me cubra, por favor, que tengo mucha vergüenza. Pero sobre todo para cuando ya se quitan el velo, ya en el restaurante o después de las fotos, que no se quede ese recogido o ese medio recogido sin ese detalle. Y entonces ahí sí que nos suelen pedir unos tocados de novia. Aquí, por ejemplo, el que tenemos tiene cristales de Swarovski, tiene perlas, tiene organza, tiene plumas de pato, pero sobre todo lo que buscamos es una uniformidad y que tengan varias opciones, porque quizás este a una chica le parece muy grande, pero si tú te lo pones de medio lado, dependiendo del recogido que tú tengas, ahí cambia la película. Sería así. Pero estaba pensando ahora mismo, un recogido muy romántico, tipo cascada, y esto aquí sujetando, quedaría precioso. Eso es. A nosotros incluso nos pidieron uno de color, en color verde muy claro, verde agua, pues porque el vestido de novia era de ese tono. Curioso, ¿verdad? Porque siempre como que una novia tiene que ser de blanco, ¿veis? Como mucho. Yo creo que está cambiando muchísimo y ya cada vez huimos de lo que se ha llevado siempre, que nunca está mal. Lo que se ha llevado siempre, pero como que ya somos más nosotras mismas y si me apetece ponerme un fajín naranja o rojo, ¿por qué no? Yo me pondría un corpiño azul, clarito, que es mi color. Lo sé, lo sé. Bueno, y ahora vamos con algo que a mí particularmente me gusta todo, pero esto también. Y son estos broches y, si me permites, mira, tú te vas a poner este anillo y yo me voy a poner este, luego nuestro compañero nos hará un primer plano, pero vamos a mostrarlo así. Ah, sí, lo muestro. ¿Qué te cuento? Yo conocí a una diseñadora estupenda que se llama Clara Mateos. Siempre me ha encantado lo que ella hace. Perdona, parece que es un anillo de compromiso y todo, ¿eh? Puesto aquí en este dedo el mío. Sí, conmigo, padre. Me caso. Entonces, yo la conocí, creo que el arte hay que conocerlo y mostrarlo. Y siempre le dije, algún día haremos algo juntas. Yo me fui donde vivía, pero seguimos manteniendo el contacto. Y fíjate tú por dónde ha pasado el tiempo, y el tiempo estamos hablando de años. Hemos retomado otra vez y ha diseñado una línea
exclusiva para Pluma Azul, porque ella también trabaja con las manos, cada diseño que hace es único y exclusivo. O sea, que tener en cuenta que esto, exactamente igual que Pluma sí. Azul, además... Perdón, estoy hablando sin el micro. Esto, y exactamente igual que Pluma Azul, son diseños exclusivos, hechos a mano, además se pueden encontrar en Pluma Azul, precisamente se meten, luego nos cuentas la dirección de tu web, pondremos un banner, compañeros, para la dirección de la web, para que podáis hacer a través de ahí los pedidos. Que incluso si os movéis por Zaragoza, tendréis ahí, en Madrid vamos a hablar también que también hay, pero ahora vamos a centrarnos un poquito, este sería, y vamos a hablar también de los broches. Uy, los broches, ahí tienes mismo uno precioso, de piedras, varias, hay uno que tiene amatistas, hay piedras más comunes, hay perlas, yo creo que en la mezcla está la belleza. Y porque muchas veces no nos atrevemos a hacer ciertas combinaciones, y es una pena, porque yo ahora mismo llevo aquí lo que es alpaca bordada con diferentes piedras. Y también es de la misma firma. Por supuesto, sí, es de Clara Mateos, que lo ha diseñado exclusivamente para Pluma Azul, y porque yo apuesto por la creatividad y las personas que tienen esa imaginación tan desbordante. A mí desde luego me encanta. Y vamos a hablar que también hay a juego con... El anillo, sí. Son pendientes, bueno, pues es crochet con alpaca y lo mismo, pues las mismas piedras que ha utilizado para hacer el anillo, de manera que queda todo uniforme y desde luego original es. O sea, está gustando muchísimo esta línea. Nosotros hacemos tocados, hacemos complementos, pero de otro tipo, pero creo que sí era hora, bueno, pues de por qué no dar la oportunidad de algo diferente en nuestra web. Hablé con ella, se creó esta línea especial, solo en exclusiva para Pluma Azul, y la verdad es que está resultando un éxito. No, y la verdad es que yo, es que es precioso, no cualquiera diría que no es un anillo comprado en una joyería. Hombre, evidentemente hay que destacar, y vuelvo otra vez a hacer hincapié en ello, en que es un diseño artesanal, son exclusivos, puesto que es muy difícil conseguir hacer dos cosas iguales, que le pasa lo mismo, con lo cual vas todo en una misma línea. Pluma Azul es también artesanal, es artesanal, pero ahora vamos a otra cosa que a mí me gusta, que está aquí, que me gusta mucho, y son los bolsos. Cuéntanos, coge y nos vas contando. Pues teníamos pensado hacer bolsos, pero decíamos, bueno, ¿y qué línea? ¿Y qué colores? ¿Y qué? ¿Y cómo? Porque al final es como dar un paso más a algo totalmente diferente. Bueno, pues dimos con el quid de la cuestión. Entonces hemos querido hacer bolsos pues que tengan su color, que sean de trote también, de si te tienes que ir a la oficina, si tienes que hacer lo que sea el día a día, que lo tengas y que el material, por supuesto, sea de primera calidad. Es chenilla, con lo cual... hasta que se rompa, como yo digo, o te canses de él. Y está gustando mucho, pero porque son alegres. Y un detalle, que luego el compañero cogerá su plumita azul, pues aparte de... Yo voy a hacer una recomendación, a mí me dicen que soy un poco bruja. A ver. La recomendación es la siguiente. Si quieres tener un... me da igual cómo lo llames, un Susana Jaras o un Pluma Azul, ese es el momento. ¿Por qué? Porque yo sé que está a punto de dar un salto enorme. Y el salto enorme querrá decir que luego te va a costar mucho más encontrarlo. Así que este es el momento para que tú luego... Esto pasa un poco como cuando Dalí empezaba. Era más fácil conseguir un Dalí que después cuando tenía un gran nombre. Con lo cual, yo, esa faceta de brujilla, os aconsejo, si queréis tenerlo, tener ahora un Susana Jara o un Pluma Azul. Da igual, después os vais a arrepentir. Vamos con el siguiente bolso. Vamos con el siguiente. A mí los rojos me gustan mucho. Creo que en el invierno hay que poner color, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este otro que tiene otra forma totalmente diferente. Y bueno, tiene lo que son las... ¿cómo llamarle? Porque cada uno le llama de una manera diferente. Pero bueno, que la puedes llevar es un poco más informal, quizás, con unos tonos plateados. Y está hecho a mano, ¿de acuerdo? O sea, son diseños de este solo hay uno, desayuno. Sí es cierto que hay gente que quizás sea un poquito más clásica y los colores tan tan llamativos, pues no se atreva. Para eso está el color beige. Espérate, lo voy a mostrar. Sí. Patricia, un momento. Sí, porque evidentemente ahí es una firma que piensa exactamente igual entre las personas que son más atrevidas y las personas que son un poco más conservadoras a la hora de elegir colores y demás, con lo cual hay amplitud. Y luego aparte el día que te levantas más atrevida y el día que te levantas... Sí.
no tanto. Bueno, pues cuando quieres ser más discretas ya sabes que tiras de colores más neutros, y cuando dices, hoy me siento estupenda de la muerte, pues a lo mejor no eliges ningún neutro y llamas más la atención, ¿vale? Pero sobre todo que sean prácticos, porque estos sí que son bolsos de trote, como digo yo. Bueno, pues que vas a trabajar, vas a donde sea, y no es pequeño, no tienes que dar como un Tetris, ¿vale? Y yo soy de bolsos grandes. ¿Te vas a atrever o vas a sacar firma de cartera? Dame tiempo. Sí que lo vas. Tú ya sabes que la imaginación al poder. Al poder. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito. Bueno, vamos a hablar primero. Quiero hablar también de la página web. Porque Susana ha hecho ahora una campaña, la firma Pluma Azul ha hecho una campaña de, creo que es Telón Arriba o algo así, que ahora me lo cuentas. Pero vamos a hablar un poco de Madrid, ¿dónde podrían encontrar? Que has comentado que en Madrid también está. En Madrid tenemos la tienda Tul Vintage, es una tienda muy especial, donde puedes encontrar pues vestidos que realmente realzan la figura de la mujer, algo que digo, y por favor, que esto ya a veces no encontramos y es una pena. Bueno, pues está en Tul Vintage, está a la altura de O'Donnell 15, al lado del Retiro, precisamente en Antonio Acuña 14, o sea, y ahí te va a atender Toñi, que es un amor de persona también. ¿En Vitoria? En Vitoria ahí estamos, todavía no puedo decir gran cosa. A ver, Vitoria, vamos a hacer patria, es decir, vitoriana, están comprando en otras comunidades. Yo sé que en Donosti también tiene o va a tener, y en una de las boutiques también en pleno centro de Donosti. ¿Qué pasa, Vitoria? Que nos olvidamos de hacer madre tierra, así que yo lanzo un llamamiento. Estáis a tiempo, es una firma, está avanzando, no os quedéis atrás, no os quedéis atrás, y menos todavía en una paisana. Bueno, pero siempre se dice, ¿no?, que donde cuesta más es de donde uno es, o sea que, bueno, es tiempo al tiempo. Rompiendo mitos, estamos aquí para romper mitos, eso está claro. Vamos a ver, la página web, porque claro, la gente preguntará, ya, pero precios y demás, bueno, pues todo esto en la página web lo tienen también, los precios. A ver, los precios no los hemos puesto en principio, sí es cierto que está totalmente preparada para que nos lo consulten, y además soy yo la persona que se encarga. Con lo cual a veces me han llegado a mandar vestidos a ver si cuál le va mejor, ¿no? Y al final terminas asesorándole. No siempre compran, ¿eh?, las cosas como son. Pero eso no quita que nosotros les asesoremos. Pues porque creo que aquí estamos para todo. Y es así. Y ahora está esta idea pionera de Telón Arriba es... Se abre el telón. Se abre el telón. Cuéntanos, porque a mí me parece una idea genial. Es pionera en ese sentido, pero es una forma diferente de quizás lanzar ofertas, pero de verdad, con un glamour y un estilazo impresionante, porque yo me he quedado con ese toque. Cuéntanos. Pues a ver, el otro día dije, tengo que hacer algo divertido. A mí esto de que ahí está todo puesto, no. Tú te lo trabajas también. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Una vez a la semana se abre el telón y salen X productos a un precio muy, muy bueno. ¿De acuerdo? Que sorprendería a más de uno. Entonces, yo los pongo. Pero solo van a estar una hora. O te das prisa, o a lo mejor si alguien se da más prisa que tú, lo has perdido. Y porque de cada artículo que nosotros tenemos, además son exclusivos, solo hay uno. Uno. Yo entré en la web, vi esta iniciativa de se abre el telón. Yo puedo decir que hay bolsos puestos y el precio, de verdad, yo soy de las primeras sorprendidas porque no pensé que tuvieran ese precio. Es que estoy hablando de precios, no os voy a decir cuáles para que entréis, porque evidentemente hay que entrar y mirar, porque no me vais a creer. Pero yo me sorprendí porque me imaginaba que iba a ser como mucho más, pero yo es un precio asequible que en cualquier otro sitio está. Sí, por eso yo siempre digo, a ver, es que veis Pluma Azul y parece que vais a entrar en un mundo de, madre mía, me tengo que dejar el sueldo. No, precisamente lo que queremos nosotros es que todo el mundo tenga acceso. Puedes encontrar tocados desde 50 euros hasta mucho más, pero tienes una amplia gama. Nosotros no nos podemos limitar ni queremos limitarnos, porque creo que todo el mundo tiene derecho a tener un complemento que le guste y le haga sentir bien. Entonces, hay para todos. Lo mismo que hay personas que me dicen, mira, yo quiero un este, pero es que claro, no me puedo gastar más de esto, pues porque si no se me va del presupuesto esto, esto y esto. Pues no te preocupes. O sea, si todo es hablar,
y amoldarnos todos, y a lo mejor no te puedo poner ni diamantes ni perlas, pero hay unas plumas fantásticas. Podemos diseñarte algo estupendo y no tiene por qué ser carísimo, ¿vale? Es todo buscar materiales que te encajen, que luego por el color, que se busca, o sea, que es que no hay ningún problema. Sí, porque además, evidentemente, no es lo mismo trabajar una diadema, por ejemplo, que trabajar el tocado. Todo varía porque tiene más material, más plumas, con lo cual también encarece de alguna manera el precio. Pero sí te voy a decir una cosa. Yo ha dado un precio de 50 para adelante, evidentemente, y yo puedo asegurar que había por debajo de ese precio dentro de Se Abre el Telón, con lo cual de verdad que aprovechar porque es que es una oportunidad. Sí, cierto, pero es que precisamente está para eso. Es un juego divertido, es llegar a tiempo. Yo siempre en Se Abre el Telón y está puesto el 2, o sea, el jueves día 2 a las 8 de la tarde se abre el telón y estará hasta las 9 y a las 9 se cerró el telón. Y hay precios a veces, como la anterior vez, de 30 euros. Pues no sé si en algún que nos queda, estamos porque como estamos en fiestas navideñas, evidentemente, y la gente está, pues acaba de comer y viene pues en plan, pues eso, a pasárselo bien. ¿Y por qué no? Pues estamos en el Munro y aquí da cabida a ello. Si quieres lanzar algún, no, algún reto no, pero si quieres lanzar algún mensaje o alguna cosa que veas que se nos ha quedado en el tintero. Yo sé que es muy tímida, pero ahí tienes tu cámara. Lo estoy llevando, lo estoy llevando. A ver, ¿qué puedo contarte? En breve estaremos en Salamanca, en la tienda de Argan. En más breve estaremos en Valencia, en SIG, que ya lo estamos preparando todo. Y la verdad es que no esperábamos ir avanzando tanto. Pero yo creo que el 2014... va a empezar muy fuerte, aunque lo estoy terminando el 2013 un poco dolorida, y tú sabes por qué. Sí, porque vamos a... A ver, tengo que decir, sufrió un percance, vamos a hablar un poquito también, vamos a hacer un poquito de crítica, ¿no?, en este país, ya que está de moda lo de la crítica, vamos a hacerla también. A ver, a quien competa, las carreteras hay que tener cuidadillo con ellas, donde se hacen embalses de agua. Debido a que llueve, pues hay que tener una forma de indicar al conductor, porque es más fácil dejarlo que la gente conduzca, independientemente, porque no tiene nada que ver con la velocidad, tenga un accidente, como el caso que tuvo Susana, coche siniestro total y está viva de milagro. De milagro. Di dos vueltas, una balsa de agua estupenda en el desvío de Vitoria, justo en la curva. No había ninguna iluminación y dos vueltecitas, ya está. El coche, si el morro medía X, ahora se ha quedado en la mitad, pero estoy viva. Y estoy algo dolorida, pero bueno, que para lo que tenía que haber sido, vamos, me puedo dar con un canto en los dientes. Pues a quien corresponda que por lo menos ilumine esas zonas conflictivas, sobre todo que alarme al conductor, y digo alarme con una señal en la que avise que en el momento de agua hay balsas de agua, para que cuando un coche llegue, al menos frene con antelación y no se encuentre con que hace planning, agua planning. Lo mío fue increíble, pero bueno, salimos de esa, el coche al final dices, bueno, pues es una faena, pero lo puedo contar. Y la verdad es que me podía haber pasado de todo, más dolores todavía, pero bueno, que van pasando, menos mal. Pero sí, la verdad es que di la campanada antes de tiempo yo, en mi casa. Vaya disgusto. Sí. Bueno, pues nada, hasta aquí este reportaje de Pluma Azul. Seguiremos la trayectoria de Pluma Azul, evidentemente. Yo tengo muy claro que algo va a caer de pluma. Bueno, ya tengo mi tocado de Pluma Azul desde el año pasado, me parece. Y sobre todo, lo que sí tendré será mi bolso. Mi bolso, yo ya le he echado la vista a uno ahí, o sea que ese bolso seguramente será mío. Pues muchísimas gracias. Vitorianos, haciendo madre patria, o sea, vamos a apoyar lo que es de la tierra. Así que espero que en breve me diga que tiene aquí también un sitio donde poner, no solamente en Donosti, os vamos a ganar, que yo soy de Guipúzcoa, y os vamos a ganar la mano. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo os quiero animar y de verdad felicitar por todo el trabajo que estáis haciendo, que yo os sigo todos los días. No siempre puedo estar en Facebook, ¿de acuerdo? Pero yo os voy siguiendo y yo sé que estáis agotados,
hacéis un trabajo de quitarse el tocado, ¿de acuerdo? Y vamos, yo, vamos, siempre siguiéndoos. Que no podemos terminar sin decir nuestro programa de Fashion en Madrid, de moda, con Igor Basurco, el gran hermano, pero es que una de las diseñadoras que está con nosotros en el programa es Susana, desde Madrid. Yo estoy en todas. Patricia, ¿qué se le va a hacer? No, no está en todas. Es que no solamente, bueno, ya lo iréis viendo en las letras de crédito, no es que esté en todas, es que además la idea original del producto, del programa, es de ella. O sea, una cosa más, una creación más. Si nosotros tenemos un programa de moda, es gracias a ti, te voy a decir a Marta ahora, gracias a ti, Susana. Y gracias a vosotros porque me ponéis todos los medios y porque es muy fácil hablar contigo, es muy fácil hablar con el equipo y cuando las cosas hay muy buen ambiente, todo fluye. Patricia. Pues nos vemos en Madrid a primeros de enero. Dicho. Pues nada, muchísimas gracias y yo me quedo aquí. Nos vamos a quedar aquí en el Munro. Vamos a tomar algo que yo he visto ahí, una cosa que hacen, no sé si con hielo o algo ahí, y luego nuestra cámara va a ir allí a grabar para que lo veáis. Venga, hasta ahora. Gracias.